Un tema que tal vez el embajador enfatizó es el concepto que tenemos nosotros de socio comercial. Eso para nosotros es muy importante. Y nosotros lo medimos en cuanto a la relación, no necesariamente a las cifras. Prueba de ello es que lo que queremos nosotros es facilitar el comercio a nuestros socios comerciales. Pero no solamente a nuestros socios comerciales, tal vez como falsa creencia, la Unión Europea no es un mercado proteccionista. Y esta herramienta que les voy a presentar es prueba de ello. Esta herramienta le permite a cualquier empresa, o sea, a cualquier persona, o persona jurídica, o persona natural, tener información muy precisa sobre qué es lo que importamos nosotros y cuáles son las condiciones que planteamos para poder importar estos productos. Entonces, les voy a presentar esta herramienta. Voy a poner, digamos, en relieve los puntos importantes, porque obviamente necesitaríamos tiempo para una presentación más profunda, pero con lo que les voy a explicar van a poder usarla y familiarizarse con esta herramienta. Primero, lo que debo hacer es entrar a cualquier buscador de Internet y poner estas dos palabras que ven acá, que es trade, de comercio, y helpdesk, de escritorio de ayuda. Ponen estas dos palabras y les va a salir este enlace al cual pueden entrar, ¿ya? Entonces, la siguiente opción que yo voy a manejar es el tema del idioma. Si es que yo quisiera tenerlo en idioma español, simplemente hago un clic acá y lo pongo en español. Parte de la información va a estar en español, pero parte de la información que es más técnica probablemente sea en inglés. Bien, como verán ustedes, es muy simple. Tengo tres casillas que rellenar para saber cómo y quiero, qué quiero hacer, qué debo hacer si quiero exportar a la Unión Europea. Primero, ¿de dónde voy a exportar? Entonces, en este caso, obviamente, estaríamos hablando de Perú. Está muy sensible la página. A ver, vamos a bajar. Acá está Perú. Entonces, mi mercado de origen es Perú. ¿Por qué esto? Básicamente porque para beneficiarse de las ventajas arancelarias que podrían tener debajo del acuerdo, van a tener que justificar que el producto que están exportando a la Unión Europea es originario de Perú. Por eso me pide el origen, de dónde pienso exportar. Después, ¿a dónde quiero exportar? Básicamente esto es para un estudio más adelantado, más profundo. En realidad, las condiciones para exportar a la Unión Europea son exactamente idénticas para cualquier país miembro de nosotros. O sea, nosotros les ofrecemos un acceso a 500 millones de consumidores y a 28 países. Por lo tanto, si su mercadería entra por un puerto belga, pasa por aduana belga, o pasa por aduana francesa o por alemana, las condiciones van a ser exactamente iguales. Entonces, esta parte, más que todo, es para un análisis más profundo si es que quiero exportar a un país en particular. Pero en este caso, vamos a marcar el primero, que es Alemania. Y finalmente, lo que tengo que ingresar es el código arancelario de mi producto. ¿Cómo el código arancelario puede variar? Digamos, en los cuatro primeros dígitos no va a variar, dependiendo del sistema que se use, después sí. Entonces, tengo la manera de buscar acá en qué parte se encontraría mi partida. Yo he decidido tomar como ejemplo un producto manufacturado, porque es allí donde probablemente van a tener más ventaja arancelaria, porque en este caso nuestro arancel común puede ser un poco más elevado y al tener un acuerdo el Perú con la Unión Europea se podría beneficiar con mayor amplitud. Entonces vamos a buscar en el sector de zapatos de calzado, que creo es un buen ejemplo. Entonces, como verán ustedes, abro la pestaña y me da las diferentes opciones que tengo. Entonces, calzado. Vuelvo a hacer un clic para encontrar la partida correcta, ¿no? Voy a aceptar esto para poder. Acá está. Entonces, voy a tomar los de cuero natural, que serían estos de aquí. Y voy a poner los calzados con suela de cuero natural, ¿correcto? Ya mi partida solita se ha puesto ahí. Entonces, dependiendo del producto que quieren consultar ustedes, simplemente hacen el mismo procedimiento. ¿Qué hago? Primero, me va a dar todas las opciones de información que puedo sacar respecto a esta partida arancelaria. Entonces, como verán ustedes, tengo estas pestañas. La primera es procedimiento de importación. Ahí generalmente es información general. Procedimiento de importación a la Unión Europea, documento para el despacho de aduana y los procedimientos de importación, etcétera. Eso es una información general. No lo vamos a ver ahora porque no tendría mucho sentido, pero sepa que es una de las opciones de información que le da. Requisitos del producto.
Entonces, ahí sí viene a ser un poco más interesante y complejo. O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las condiciones de etiquetado para calzado? Nosotros tenemos una norma en Europa y obviamente si ustedes quieren exportar un calzado, van a tener que respetar estas reglas. Entonces, toda esta información está ahí. Igual no vamos a entrar, tendrían que entrar punto por punto, pero requisitos del producto. Si es un producto alimenticio, lógicamente va a tener requisitos sanitarios. Luego, la parte que, digamos, ya es, empieza a ser un poco más relevante e inmediata, ¿no? Perú tiene un acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Obviamente, pues, parte del acuerdo significa una reducción del nivel de arancel impuesto a los productos que puedan ser exportados desde Perú hacia la Unión Europea. ¿Cómo leo esta parte de la información? Cualquier país, origen cualquier país del mundo que exporta a la Unión Europea, el derecho que se le aplica al momento de ingresar al mercado de la Unión Europea, para esta partida arancelaria es 8%, ¿correcto? Rusia exporta esta partida a la Unión Europea, aduana le cobra 8%. ¿Acá qué dice? Perú, preferencias arancelarias, 0%. Entonces, significa que de frente ya tengo una ventaja de 8% sobre cualquier otro país que no tenga un acuerdo con la Unión Europea. Ya me da una primera indicación. Hay productos, partidas, obviamente, que están en cero y al ser originario peruano y del acuerdo no hay una gran ventaja. Y también hay tasas que son más elevadas, puede ser 16, 20%, y Perú se beneficia con cero. Entonces, es un primer argumento que yo tendría para, digamos, a la empresa a la cual quiero venderle en Europa. Digo, por si acaso, si tú me compras a mí desde Perú, no vas a pagar derecho a la aduana, que normalmente es 8%. O sea, es un argumento de negociación para mi futuro cliente. Gravámenes interiores se refiere al nivel de imposición del impuesto general a las ventas. O sea, para esta partida en Alemania, para la venta final se aplica un 19% de impuesto general a las ventas. También es indicativo. ¿Para qué puede servir esta información? Puede servir en caso que ustedes hagan un levantamiento de precios en un supermercado en Alemania de un producto similar al suyo y sabe qué porcentaje le tiene que restar para quitarle el IGB, ¿no? que tiene importancia. Y también para que se pueda calcular, ustedes puedan tener una apreciación del precio de venta final que podría tener su producto en el mercado. Porque estima que, bueno, venderlo a un tercero ahí le cuesta 100, dice, ya, pero y al ponerlo en el mercado, ¿cuánto me va a costar? Entonces, tengo que considerar este IGB. Luego, las reglas de origen. Esto es súper importante. Para que ustedes se puedan beneficiar de estas ventajas arancelarias, hay un solo requisito que tienen que cumplir. Es que tienen que adjuntar a los documentos que van a enviar el certificado de origen. ¿Qué significa certificado? Primero, ¿quién le va a emitir este certificado de origen? Hay entidades en Perú que están a cargo de entregar este tipo de certificado. La Cámara de Comercio Lima, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, son los que le van a brindar este certificado. ¿Qué es lo que tiene que, cuál es la información relevante que va a definir si mi producto es originario de Perú en este caso o no? Lo cual me va a dar preferencias arancelarias. Es muy simple para un producto del agro. ¿Cuál es la condición? Si entramos a las condiciones y requisitos, va a ser que el producto haya sido cultivado en el suelo peruano, lógico, ¿no? Y esto me da origen peruano y, por lo tanto, al momento de ingresar por aduana en Europa, se va a beneficiar de las ventajas. Pero un calzado, ¿cómo lo voy a definir? O sea, hay reglas claras que han sido negociadas cuando cerramos el acuerdo comercial con Perú que definen cuáles son los criterios que consideramos nosotros que se deben cumplir para que este producto sea reconocido, pero no. ¿Por qué? Porque simplemente yo podría decir, ok, entonces yo importo este zapato de China y acá le pongo los pasadores. Ah, ve a Perú, sale de Perú, ya origen peruano. No, pues, las condiciones ahí están establecidas. Entonces, esto es súper importante que ustedes vean si cumplen o no con estos requisitos para beneficiarse de las ventajas arancelarias. Ojo que esto no tiene nada que ver con acceso a mercado. O sea, si no cumplo eso, no significa que mi producto no pueda entrar a la Unión Europea. Para esto está la parte de requisitos del producto. Esto es netamente estar seguro que mi producto va a beneficiarse de las ventajas arancelarias. ¿Ya? Entonces, es importante que esto vean. En caso de textil, lo mismo. O sea, en caso de textil, para que una camisa, por ejemplo, sea reconocida como originaria peruana, no se puede importar la tela de China y hacer la confección acá y exportarla y considerarla como peruana. No.
En este caso, se tiene que importar el hilado. Sí se puede importar el hilado de China, pero acá se confecciona la tela. Y al confeccionarse acá la tela, produzco mi camisa y sí se le va a reconocer el origen. Después tenemos la parte más sexy y más atractiva para ustedes, porque es mucho más gráfica, que es la parte de estadísticas comerciales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me va a permitir esta herramienta? Me va a permitir definir cuáles son los volúmenes y de dónde la Unión Europea importa la partida arancelaria escogida. ¿Ya? Entonces, mi partida ya estaba seleccionar un país declarante. En este caso, quiero saber qué tanto la Unión Europea en su conjunto importa esta partida. ¿Ya? Después, ¿de dónde? Todos los socios, o sea, de todos los países del mundo, ¿de dónde trae esta partida? Y finalmente, el código. Entonces, el código lo vamos a tener que poner acá. No sé si se quedó ahí, puede ser, entonces lo recupero. Y ahí van a ver que el cuadro va a ser bien interesante, porque me va a dar una serie de información y insisto en el tema de la gratuidad. O sea, esta herramienta es totalmente gratuita. A ustedes no les cuesta un centavo contar con esta información. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá el código. Creo que voy a tener que hacer así. Y así, ¿ya? Entonces, y yo escojo los años de referencia que quiero que cubra esta matriz estadística. Entonces, vamos a poner 2016 y 2015 para ver una evolución durante los tres últimos años. Pongo buscar. Entonces, ahí me va a salir, ahí me pide una precisión en cuanto, ahí está. Entonces, como verán ustedes, esto es un cuadro interactivo. Van a ver cómo lo puedo usar. Después, si ustedes quieren sacarlo, tiene la opción, acá no sale porque están los cookies mal, pero tiene una opción en donde van a poder bajar acá. Esta tabla la pueden bajar en Excel para trabajarla, ordenar y todo, ¿ya? Pero en primer lugar ya tiene que usarla como herramienta interactiva. ¿Qué significa? Como verán ustedes, vuelvo a subir y tengo acá. Total de los países, entonces 2018, 2015, 2016, 2017. Aquí, por ejemplo, podría haber suprimido esta parte que son en unidades, ¿no? O sea, lo que me interesa más que todo es el tema de los valores. Como verán ustedes, acá también tengo las dos partes, que tanto importa la Unión Europea y que tanto exporta, ¿correcto? Entonces, la parte que nos interesa a nosotros, obviamente, es la parte de importación. ¿Qué hago? Aquí veo abajo, para tener una idea del mercado, o sea, para ver si realmente vale la pena que me empiece a interesar este mercado, ¿cuánto es este mercado? ¿Y cuál es la tendencia de este mercado? Entonces, obviamente, ven ustedes que es un mercado netamente creciente. Estamos en 10 millones, en 11 millones de euros en 2015, que pasa a 15, 16, y para llegar a 17 en el 2018. Primer elemento, mercado creciente. Buen indicador para seguir mi búsqueda. Después, 17 millones de dólares. Supongo que para mí ya empieza a ser un mercado interesante donde podría, vamos, empezar a vender volúmenes interesantes, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo que voy a ver? Quiero ver, primero, quién es el mayor exportador de estos productos a la Unión Europea. ¿Ya? ¿Para qué? Primero, bueno, para saber si este país tiene o no ventajas arancelarias como yo tengo. Eso sería interesante ver. Entonces, si ustedes ven acá, y obviamente esto lo pueden ver bajando el Excel, con lo cual ya tendrán la información inmediata, ¿no? Entonces, verán ustedes, es sorprendente, pero en este caso, miren ustedes, o sea, estamos hablando de 17 millones. Tenemos casi 8 millones que son exportados por Bosnia, ¿ya? Y China, o sea, Tiene ni la mitad de lo que exporta Bosnia. O sea, cualquiera hubiera podido pensar que el primer proveedor de estos zapatos de cuero probablemente era China, pero no, es Bosnia Herzegovina, ¿no? ¿Cuál es el otro actor importante? La India, con 2 millones. Entonces, con eso ya tenemos una idea de quién es mi principal competidor, contra quién voy a tener que competir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero, el más grande, el mayor proveedor,
yo me voy a ver un poco si es que tiene ventajas arancelarias o no. Entonces, estamos hablando de Bosnia y Herzegovina, ¿no es cierto? Entonces, podría volver a mi página anterior y hacer el proceso de buscar Bosnia, en lugar de poner Perú, pone Bosnia y Herzegovina para ver si ellos se benefician o no de ventajas arancelarias. Sería un factor adicional de estudio, ¿no? Para ver si me interesa o no exportar ahí. Probablemente Bosnia no tiene ventajas. Entonces, ahí sí tendría todavía, y la India seguro que no las tiene tampoco, ya tendría esta ventaja con que jugar de 8%. Bien, la otra parte interactiva es, si yo pongo sobre este principal proveedor, hago un clic ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a salir la información de a qué país de la Unión Europea está exportando Bosnia estos 7 millones. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué he hecho mal? Algo he hecho mal. Aquí está Bosnia y Herzegovina, ¿no? Entonces, ahí pongo buscar y me va a poner, no sé por qué no me lo lee, voy a poner acá, EU28, buscar. Bueno, algo, ahí está. Pero algo está mal ahí, no sé qué es lo que está mal. Vamos a tomar China. No sé qué pasó. Normalmente me debería poner estas cantidades que hemos visto, los 7 millones, y me pondría la repartición. Entonces, en este caso, no sé por qué salió este error, pero me da a dónde exporta. Entonces, si yo tomo el principal exportador dentro de esta lista, yo voy a saber cuál es el mayor comprador, porque sería lógico que el mayor exportador, la Unión Europea, trabaje con el mayor importador de la Unión Europea. Entonces, eso también me va a dar un elemento adicional. En este caso, bueno, si obviamos el tema de las cantidades, veríamos que ahí el principal comprador sería Suecia. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo tendría que empezar mi prospección hacia ese país. Pues significa que este país es el de la Unión Europea que más importa este tipo de producto. Entonces, eso es la ventaja. Luego, si yo hago un clic, digamos que he determinado que Suecia es el mayor importador de la Unión Europea de esta partida arancelaria, si hago un clic ahí, me va a poner qué tanto importa Suecia en total de esta partida, ¿no? Entonces, vemos que en este caso, Suecia importa 214.000 euros, ¿no? Que es, bueno, que es muy poco en realidad, pero sí me permite ver de dónde importa. O sea, lo que quiero usar es a nivel de ejemplo. Ven ustedes cómo es interactivo. O sea, entro a cada uno y me va diciendo la información que yo necesito. Como les repito, no sé por qué ha salido este error de números, pero más allá de esto, el tema es este. O sea, definir quién importa, o sea, qué tanto importa, de dónde importa y qué país de la Unión Europea es el mayor, cuáles son los principales actores en la compra de esta partida. Esa es la forma de utilizar el cuadro, ¿no? Luego, con el Excel, como le digo, lo pueden ordenar y todo, ¿no? Con eso no quiero extenderme más, porque la verdad que hemos tomado bastante retraso, pero esto es una herramienta, como ven ustedes, muy fácil de uso. Empiecen a usarla, va a venir, esto es como el hambre, ¿no? Viene comiendo, va a ser exactamente igual. Ustedes, a medida que lo van usando, ya van a entender mejor y van a ver que realmente voy a sacar una información gratuita, bastante precisa, indicativa, para ver si realmente vale la pena que me empiece a interesar al mercado europeo. No entraré en más detalles después de la consideración que debo tener para pensar si estoy listo o no a exportar a la Unión Europea. Sería otro tema de conversación. Pero digamos, esto es una primera herramienta que les orienta. Si ustedes deciden luego de profundizar esto, lo que tendrían que hacer efectivamente es contactar los especialistas, de repente, en estudios de mercado. Para eso contamos con, en este caso, nuestros estados miembros, las embajadas aquí, o las cámaras de comercio, que ellos mismos pueden brindar estudios mucho más precisos sobre un mercado específico, ¿no? Así que con eso concluyo mi parte, dejo el resto del seminario a mis colegas de las embajadas y de las cámaras, que les van a enseñar con más detalle
el contenido es su mercado de destino, pero también como proveedores. Como lo dijo el embajador, es muy importante considerar que el tema de importación también se incluye dentro del tema de la competitividad para luego exportar. Si quiero ser competitivo para exportar, tengo que tener la herramienta de producción correcta, adecuada, para ser competitivo. Con eso dejo mi presentación y le doy la bienvenida a todos mis colegas que están presentes. Gracias.